Britney. Good evening, teacher. How are you? Fine, thanks. And you? Good, good. Okay. Hey, Joel. ¿Qué dice el ministro de defensa? Me están atacando con todo desde la mañana, hombre. Good evening, teacher. Good evening. Yo como no veo noticias. No, hombre, sí que le están dar y dar y dar al pobre men. Ah, por lo que pasó en la asamblea. Ajá, cabal. Uh-huh. Y ahí se están tirando veneno ahí. Es como ir al cine a ver un show, ¿eh? No, pero es que aquí se ve la hipocresía, mano, de tantos diputados, de verdad. Yo no soy político, pero hoy sí me clavé casi todo el día, estaba al pendiente de cómo está la interrogación. Yo puedo... Disculpen la pregunta, esto no ha terminado todavía. Yo pensé que solo en la mañana iba a ser. No, sigue todavía. ¿Y lo tienen ahí todavía? Sí, ahí está el pobre May. No, hombre, ya les hubiera tirado a todos los soldados y los hubiera mandado al paredón esos diputados. No, lo que pasa Good evening. Good evening, Sara. Good evening. Lo que pasa es que el men es ético, pues, y está ahí dando la cara. Uh-huh. Lo único que los diputados quieren que le esté, que el ministro dé lo que ellos quieren oír. Y como él está enmarcado en una respuesta, que es lo que él le compete responder. Sí. Pero sí, está yuca. Así que quizás no va a recibir la clase, voy a seguir aprendiendo política. Está bien. Ajá, vaya pues. Bueno, ayer estábamos viendo la idea de WH questions, de what sports, who, what. No sé si hay alguna pregunta de esos. Les voy a poner las preguntas aquí para que, por si acaso no se acuerdan, ¿cuáles son los que estábamos viendo? Sí, está en clase. Solo cuatro son. Ahorita solo cuatro se han conectado. Uh-huh. Teacher. Sí, dígame. Fíjese de que yo estoy, me meto a una aplicación, Duolingo. Uh-huh. Pero ahorita quizás más adelante... Creo que el what también significa cuál. Dependiendo. El what es el qué. El which es cuál. El what, porque es que en la aplicación de Duolingo, uh-huh, a veces me sale que dice cuál es el color favorito, algo así. Ahorita no tengo bien explícito el, sí, el ejemplo, pero sí usan what. Sí. Pero para que, what is your favorite color? Solo es la forma de preguntar. El cual, en realidad, para nosotros no debería ser en español el cual, pero lo usamos como cual, porque cual es para una opción. Y estás limitado a que cuando haces la pregunta. El sí. Qué, el qué es una pregunta abierta que te gusta. Puede ser una variedad de cosas. Pero si yo te digo cuál película, no puedo decir qué película te gusta. Tengo que decir cuál, porque ya te estoy limitando de las opciones. Entonces, pero en inglés es el what. What movie do you like? Porque es general. Cualquiera puede elegir cualquier película. Ajá, va, pues por eso. Pero sí, esa aplicación me gusta bastante, esa de Duolingo. Sí, es que se trata más que todo eso. ¿Para qué? Porque como igual que para nosotros todo cambia dependiendo del contexto. Entonces el what es no pensarlo de que es el qué o el cual, sino que el what es cuando es abierto y el which es cuando es cerrado. Estás limitado de opciones. Entonces eso te hace entenderlo un poco más fácil, porque si es como, ¿ajá? Es como que es ser más específico. El which es como ser más directo. Y no vale. Tan específico. Vale, entonces digamos que tengo dos lapiceros, uno, ajá, rojo y uno azul. Te voy a decir cuál, pero no te dice what,
te voy a decir which, porque te estoy dando opciones y dentro de esas opciones tenés que elegir. Para cuando hay opciones, es el which. Y el what es para qué. ¿Qué quieres, con qué quieres escribir? What do you want? No, ¿cuál quieres? Por eso te digo, no lo pienses en términos de traducir la palabra, sino que en términos del uso de la palabra. Entonces, el uso de what es abierto tu respuesta. Y el uso de which es que estás dando opciones para la respuesta. Entonces, ya la persona... Ya la persona no va a tener, no puede elegir cualquier cosa, sino que ellos están limitados a lo que vos le estás dando para elegir. Y bueno, ok, thank you. You're welcome. Esa es parte de la primera pregunta que está ahí, what sports? Ok, estamos limitados a cuál deporte. En español decimos cuál deporte, no qué deporte. ¿Qué deporte jugás? Pero nosotros usamos ¿cuál deporte? ¿Pero por qué está what? Porque la pregunta es abierta. Puede ser cualquier deporte que estás. No te estoy limitando a por ejemplo, ¿cuál deporte de agua? ¿O cuál deporte de con pelota? O cuál. Entonces, ahí sería which. Which water sports. Porque ya es específico y solo hay un limitante de respuestas que puedes dar. En cambio, aquí no hay un limitante. Está abierto a todos. Teacher, I have a question. Yes, ¿cuál es la diferencia, mezclándolo un poco con lo de los deportes que estuvimos viendo, cuando decimos I play soccer o I play football? No es lo mismo. No. ¿Es soccer o fútbol? El soccer es para los Estados Unidos, de los Estados Unidos, es para el fútbol de nosotros. Y fútbol, y fútbol para ellos es fútbol americano para nosotros. De acuerdo. Pero solo es para los gringos, porque en Europa vos decís, I play football, es jugar fútbol, el mismo que nosotros. Una vez me explicaron de que si decía play football soccer es para hacer la diferencia entre el estadounidense y, o sea, el americano de la USA y el latino. Pero no, solo porque solo cuando vos decís play football, tal vez para otro latino. Más que todo porque tuviera que ser un latino para entenderte, porque un gringo vos le decís fútbol y jamás, jamás va a cruzar por su mente que estás hablando de fútbol latino. Él va a pensar, nunca se le va a ocurrir. Eso solo va a ocurrir a otro latino, porque para nosotros existe el fútbol soccer. Pero para ellos no existe eso, porque para ellos son los dos deportes diferentes. Soccer es el fútbol y fútbol es fútbol americano. Teacher, y de los ejercicios que nos compartió ayer, ¿hay alguna página donde podamos tener para practicar? De los links que compartió ayer, ¿hay en sí una página que podamos visitar para seguir haciendo ese tipo de ejercicios? Sí, esa misma página. Ahí le hace clic en la página original, que es Agenda Web. Si vos ves en el link, aparece agendaweb.org. Ese es el link original. Déjeme chequear ahorita. Sí, revisa, pero ese lo compartí. Agendaweb.org. Hasta ahí, borra todo lo demás y ahí te va a llevar a la página principal. Gracias, teacher. De nada. En la siguiente pregunta tenemos who. ¿Se acuerdan que who es con quién? Pero cuando lo combinamos con with, es con quién. ¿Ok? Solo who es quién. Pero cuando decimos who y al final ya with, es con quién. Correcto. Entonces, por ejemplo, ¿quién comió el pastel? Who ate the cake? Yo no voy a poner with porque no con quién. Entonces, eso es importante porque a veces van a ver who y a veces van a ver who with. Y who solo es quién. Y who with es con quién. Después tenemos where. Si nos acordamos, el where es para preguntar el lugar.
la ubicación. How often es lo que estamos viendo la semana pasada. Al inicio de la semana, how often es con qué frecuencia. Ahí puede ser un número, por ejemplo, once, twice, three times a week. O puede ser la frecuencia de los adverbios que practicamos, que están en los links también, que era always, sometimes, never, hardly ever. Ahí es donde vienen esos. Okay. When es diferente. When es para fechas, por ejemplo, días, meses, cosas, información así. Y what time específicamente la hora. ¿Listo para trabajar en grupos, para hacer los ejercicios, para hacer las conversaciones? No, pero démosle. Ok. No, quiero estar seguro primero que todos están bien. ¿Qué significa cada pregunta que van a hacer? Vamos okay. A con nuestro, lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Roberto, se te escucha cortado. ¿Intenta otra vez? Vamos a practicar con lo que nosotros realmente hacemos. Exacto. Con lo que realmente hacen. Ahí está... si se acuerdan, eso es parte de la plataforma. Igual esas preguntas están en el WhatsApp. Si están en la plataforma, es el 5.3. Pero si no están en la plataforma, igual están en el WhatsApp del el día de ayer. anoche que fueron las preguntas de anoche. Entonces, ahorita vamos a hacer la conversación. Lo más importante es expandir esa conversación, preguntar y contestar de lo que hacen. Ahora, si, por ejemplo, yo con Zuly estamos hablando y ella me dice que ella no hace deportes, entonces yo voy a cambiar el tema a cocinar, a comer, a salir, a ver películas. Y cuando yo le hago de pregunta de cuándo ve películas, porque ahí en vez de poner sports, voy a poner what movie do you watch? What movie do you, si ella me dice, yo quiero cambiar con Romeo, que creo que es, toca la guitarra, ya voy a poner, what instrument do you play? O sea, la idea es, no nos vamos a limitar este día a solo esas preguntas. Eso solo es para que tengan una idea cómo formar las preguntas. Pero queremos expandir a otras cosas, comida, áreas, actividades, películas, todo lo que nosotros diaria sería una conversación. Yo me pongo a la par de Joel en el bus. Hey, ¿qué onda? ¿Para dónde vas? Ok. ¿Cuál, para dónde vas? Es where. Y eso lo tengo que saber, ¿verdad? Tengo que saber. I go to the picnic park. To the park. Ahora quiero saber qué parque. What park do you go to? Eso es lo que vamos a hacer. De acuerdo a las respuestas de mi compañero, yo voy a continuar la conversación y viceversa. Hacer una conversación. No va a ser una pregunta-respuesta. Vamos a interactuar. Entonces, que no es solo leyendo, sino que dependiendo de lo que me va diciendo, voy expandiendo mis preguntas para diferentes áreas. No se preocupen, si solo es un ratito que tenemos que hablar y ya se les va a ir quitando el miedo. Ya veo algunos con cara de preocupación. No sé si me voy a acordar. No se preocupen. Ahí lo vamos a hacer. Ok. ¿No hay ninguna pregunta? Todo está claro como la horchata. Eso. Y así van a ser las respuestas. Ok, let's make the groups. Let's practice. Otto. Sí. ¿Qué onda, Otto? ¿Qué onda, man? ¿Carla? Hi. Hi. Okay. Hola. Hello. Hi. Good evening. Good evening. How are you? Fine. And you? Teacher, solo está. Ajá.
no mandó al grupo las esas preguntas ahorita. Las preguntas. Tenerlas como referencia. Las de ayer son las mismas que ayer, que en la noche. Hombre, ayer no mandó nada. No, no sí. mandó nada. No, no mandé nada ayer. No, ya tenía sueño. No, hombre, si ayer mandé como tres, un montón no, de... No, pero eso mandó los links de la página. Del link. No mandé... Ah, dame un segundo, ya te las mando. Entonces. Yo le entendíamos que estaba cansado, teacher, no hay problema. Bueno, y how do you work? Esa sería, creo que esa sería la pregunta. ¿Escuchas mucho ruido, Javier? No, estoy aquí, no hay problema. Yo estoy con el teléfono. No, pero es que tienen la tele por aquí encendida. Y por eso no, estoy tranquilo. No está. Hoy sí. Sí, ya. Ok. Yo juraba que los había mandado. Ajá. No. Bueno, entonces, where do you work, Javi? Exactly. Exactly. O sea, solo estás usando eso como en base a, para acordarte qué tenés que preguntar, el where, el what, el who, cosas así. Entonces, where do you work es uno. Después puedes continuar como que, who do you work with? Y así, o sea, vos no los conoces, pero lo que estás queriendo hacer es empezar a sentirte a si tuvieras una conversación normal con alguien. Okay, teacher, I don't remember the say how often. ¿Qué tan frecuente o qué tan seguido? Okay. Thanks. Oh, you're welcome. Okay. Javi, ¿logras ver la... Hawaii. How often do you go to the beach? I go to the beach hardly ever. Oh, uh-huh. Wendy. Thank you. Huh? The answer. Hola. Te entiendo la pregunta, pero gramáticamente, ¿dónde tiene que ir la frecuencia? Sería, es que tiene que ser, yes, I hardly ever, ajá. Eso. Al principio. Uh-huh. Al principio, exacto. Entonces, por eso, cuando lo vas a decir, pensá ahí, ajá, que siempre va a ir antes de la acción. No va a ser, I go to the beach, hardly ever. Ajá. Sino es que, I hardly ever go to the beach. Correct. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. Thank you, teacher. You're welcome. I'm fine, thank you. I'm fine. ¿Puedo decir, I'm fine, me too? No. También. I'm fine, me too. Uh-huh. No, solo le quito. Usted me va a preguntar algo. Ah, sí. Le quito one. What? Teacher? El me le van a quitar. I'm fine too. Sí, porque ya está diciendo I'm. O sea, ya está diciendo yo. Yo. Ah, ok. Ajá. Solo y no estoy diciendo yo mí mismo. Exacto. Uh-huh. Ah, ok. Entonces, solo I'm fine está bien. Solo me tú. Solo me. Ah. Porque ya está diciendo yo estoy bien. Y el tú es, también. Uh-huh. El mí. El mí. Tú está bien. Ajá. I'm fine too. Okay. What do favorite sport? Casi, Zuli. ¿Dónde está el auxiliar? El auxiliar. Acordate que toda. Ah, sí. Excuse me. No. ¿Sí? No. Estaba bien el what. Solo era el auxiliar que necesitabas. What do you favorite sport?
casi. El do es para acciones. Y como favorite sport no es acción, sería what? What is sport? Okay. What is your favorite? Porque el do solo lo vamos a usar cuando nos estamos refiriendo a una acción. Pero si estamos preguntando una descripción, es el él is. No sé qué hice. Uh-huh. No sé qué hice. What is your? Hey, no sé qué hice, mira. Yo creo que no le, no, no. No. No le, más de tantas oraciones. What is your? Sí. What is? Vaya, vale, entonces sería. Ahí está en el chat. Ahí está en el chat. What is? Favorite. Ajá, exacto. What is your favorite sport? Yes, yes. Yes, it's no. In my job, I am a salesperson. ¿Cómo? It's now in my job, I am a salesperson. Mm-hmm. It's no, la palabra my job si me deja. What is the question? ¿Cuál es la pregunta que quieres hacer? Entiendo que dice el teacher. Ajá, correct. Sí, sí. No, yo le estoy comentando. My job, ah. It's not my, no, my job is, yes. I salesperson. Ok, casi. Ahí estás poniendo dos oraciones y ahí la confusión. Entonces, my job is a salesperson o I am a salesperson. Oh, okay. I working is facilities supervisor. Instalación. Sí, Miguel. Pero no, I working is my job. My job. Sí, mi trabajo. Y working es trabajando. I job o work. No, my job. Aquí te lo voy a poner en el chat para que vean la diferencia. Va a ser, o vas a decir, my job, mi trabajo, o vas a decir, I am, yo soy, si es una posición. Si es una cosa, por ejemplo, I work. Cualquiera de esas tres formas puedes decir, my job is a salesperson, como en el caso de Otoniel. Otoniel puede decir, I am a salesperson. O sea, yo quisiera decirle mi posición, podría ser I am supervisor in facilities. Correcto. No, me queda una duda. Instalaciones es facilities. Instalaciones es installations. Installation, ¿va? Uh-huh. Facilities. Installation, ¿eh? ¿Verdad? Facilities, ¿cuál es facilities, Miguel? Me queda esa duda, la palabra esa, como facilitador. Facilitar o algo así. Sí, pero es una acción. ¿Cuál sería la oración completa que quieres decir, Miguel? Yo soy supervisor de instalaciones, en este caso. Ok, exacto. I am, uh-huh. An, porque tiene que ir a N. An installation supervisor. Okay. Mm-hmm. I am an installation supervisor. Okay. Mm-hmm. Okay. I am supposed person in Galaxy Bowling, literally. But I am cashier here. Miguel, solo para que no se te olvide, facilitador es facilitator, por si lo quieres usar en el futuro. Ahí está en el chat, facilitator. Ok, ok. Ok. Ok, okay, good. Oh, usually start 12 o'clock. Okay. Yes.
Nice, el teacher. ¿Le podemos preguntar? ¿Cómo? Ajá, Roberto. Hola, teacher. Estábamos comentando de que en el ejemplo que hemos agarrado, pues yo salgo a correr, porque como no se puede jugar ahorita todavía fútbol o básquetbol, me he dedicado a correr. Entonces, yo quería decir que salgo 3 veces por semana. Entonces, I'm running 3 times at week, o cómo se podría decir 3 veces por semana. Ah, sí, lo dijiste correctamente. 3 times. 3 times. Okay. 3 times a week. Correct. 3 times. Okay. Ajá. Perfecto. Así como en el 5.3, vas a ver la pregunta de how often, la respuesta a la par. La pregunta es how often do you practice? Y la respuesta a la par es la tuya. En vez de decir practice, vas a decir run. Entonces, I run 3 times a week. Ok. Perfecto. Pues esa duda había. Ok. Thank you, teacher. You're welcome. If it's natural, and sometimes in the Smirnoff Ice. Oh, okay. And you, what do you like? Drinks. My what it drinks. What do you like drink? Oh, what my, do you do favorite drinks? What's your favorite drink? Oh, what do you like drinks? I like soda and beer. Oh no. What do you do like favorite? Oh, what do you favorite beer? What's favorite? The beer. I like the beer. I like the Supreme. In the weekend. My favorite beer. In the weekend. Or only yes, weekend. Weekdays, no. Only weekends. Drink. Ah, okay. Okay. Ahí está corrigiendo el teacher. Dice. Yo debería preguntarte, what do you like to drink? Pero si cuando ya me refiero, es más específico, tendría que decirte, what is your favorite beer? Mm-hmm. Beer, okay. Or what is your favorite drink, or your favorite soda, or... Mm-hmm. Okay. Okay. Okay, teacher. Okay. She favorite movie is Shrek. Trick. Oh yeah, and the baby, the 10 years or your Latin years. Oh, Latin years. Okay. Le gustan los de chiquita. Le sigue gustando Shrek. Ah, her favorite. Ah, ahí está la corrección. Her favorite. Favorite. Sí. Her favorite. Ah, okay. Uh-huh. Okay. Ahí está la corrección. The my little daughter. Rebecca, what did you find? Soda. Soda. No, soda. Ok, los voy a pausar para ayudarles a corregir algunas preguntas que tienen allí. Sí. Ok. Vamos con la segunda, donde dice Romeo. Romeo dice, fine, what is, and después de is, ahí la palabra your. What is your favorite sport? What is your perfecto. Your favorite sport. Okay. No. Y ahí el actually by antes ahí va a ir actually I do not have I don't, pero como pusiste el no es I do not. I do not. Uh-huh. Have, y después de have, tiene que poner él nuevamente favorite, porque es, no tiene un deporte favorito, no que no tiene deporte, sino que no tiene un deporte favorito. I do not have a favorite sport. La letra A antes de favorite.
Have a favorite. A favorite, exacto. Un deporte favorito. Pero me gusta bailar. But I like to dance. I like to dance. I like to dance. Correct. Así. Sí. Después. What? I like to dance. Después, la pregunta es, creo que querían decir, ¿cuándo practicas el baile? El cuándo es when, no es what. When. When do you practice dance? Sin la S, porque en preguntas nunca se usa el verbo con S. Ah, solo en respuesta. Solo en respuesta. Solo. Ah, ok. A ver, in my free time, in my free times, okay. Do your favorite food. No do your favorite food, sino que what is your, con R, what is your favorite food? What? Your. What is your? Is your. Favorite food. Perfecto. I like pizza, pupusas y tacos. Muy bien. Ahí, what is your favorite place? What? Ajá, porque estás preguntando dónde o cuál. ¿Cuál estás preguntando? ¿Cuál es tu lugar favorito, verdad? Ajá. Sí, what? What is your favorite? What is your favorite? Your favorite place. Y después de place vas a poner la palabra for. What is your favorite place for pupusas? Para pupusas. Exacto. I like place en Olocuita, en Planes de Rendero, Puerto Vieja. Okay. Do your favorite drink and dinner? No, not do your favorite drink. What? What's your favorite? Exacto. What? Igual que las otras, what is your favorite? ¿Cuál es? ¿Cuál es tu bebida? Ajá, okay. 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 Very good. Ahí lo guardan, se lo mandan para uno el otro para que así lo tengan de registro para ustedes, para que lo puedan usar de referencia. Okay, teacher. Thank you. You're welcome. Thank you, teacher. You're welcome. Finish the class, teacher. Finish the class, well, finish the class. 30 minutos, rápido. Ya nos llevaron y nos quitaron la conversación que estaba buena. Pero eso sí, no, pero eso sí me gustó, porque me acuerdo yo hace ni tres semanas que cuando era hacer conversaciones no podían hablar la cantidad de tiempo que están hablando hoy. Ahí estaban con temor y todo, y hoy, solo entrando y en cada grupo hablando y hablando otras cosas, que es el propósito, pero todo en inglés. No voy a decir nombres de los grupos y de qué estaban hablando, pero ya cada quien sabe que están. Entonces los felicito porque sí veo que ya se les va quitando el miedo. Sí veo que están poniendo en práctica lo que vamos viendo y lo que hemos visto. Que eso es lo mejor de la comida, los tiempos, los deportes, todo eso. Entonces les deseo un buen fin de semana, que descansen. Si no están al día con la unidad 4, pónganse al día, que ya solo la otra semana. No se lo olviden que ya se pueden empezar a inscribir. Entre más rápido se inscriben, menos tiempo van a tener que esperar entre un curso y el otro. Entre más se tardan, va a tardar para arrancar el siguiente grupo. Teacher, tengo una duda, pero no sé si sobre la inscripción. Sí, Miguel, dale. Fíjese de que yo le reenvié honestamente el mensaje al encargado de la empresa. Sí. Lo que él me contestó cuando se lo reenvié, que fue este día, me decía él que sí habíamos finalizado el curso y que aún no ha recibido un link de evaluación. En este caso, yo me inscribí por medio de la empresa. Ok. Para poder, y aún me decía de que es con él la reinscripción del próximo curso. Entonces, bueno, a quien me envió el mensaje, le comenté o le voy a hacer llegar ahí el comentario, ¿verdad? Sí, para ese específicamente es mejor con Jonathan, porque Jonathan te va a poder responder mejor. ¿Qué,
qué son los pasos y él, si hay un link para hacer la evaluación del curso para que él te lo mande. Sí, yo como en este caso la empresa en que trabajo es, bueno, ya he escuchado ahí con el compañero, ¿verdad? Uh-huh. Son empresas que están nacionales, ¿verdad? Uh-huh. Pero esa era la pregunta, ahí con Jonathan, ¿les entendemos? Sí, entonces. Sí, esa sí, esa específicamente sí, es con Jonathan porque él te tiene que mandar los links o él te puede decir, mire, pueden hacer esto o cualquier cosa para la inscripción. De acuerdo. Ok. Gracias. Gracias a ustedes, los felicito que hoy sí, estaba hablando y hablando y hablando, así que qué bueno, me alegra. Pasen buen fin de semana. Bye, teacher. Thank you, teacher. Thank you. Bye, teacher. Have a nice weekend. You too. Bye, everybody. Bye.